Me parece que ya estamos en vivo. Espero que me escuchen bien y si no, me lo hagan saber, por favor. Pero mientras eso sucede, les doy la bienvenida, eh, bienvenidos, bienvenidas a personas, cultistas y nuevos adeptos de la orden del icocedro fulgurante que nos estén acompañando el día de hoy. Yo soy Maratura, suma sacerdotisa de la orden, y hoy me encuentro con la primera colita Foborbos. Hola. Y nuestra invitada, Isa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Algunos de ustedes Muchísimas ya han visto gracias. su nombre ahí en el chat cuando está con nosotros, también la han visto en pantalla, pero ahora la conocerán más a fondo. Exactamente. Dicen por ahí muchos olas, muchos olis, olis a todos. Eh, y bueno, en el, hoy nos vamos a centrar, eh, tenemos la intención de conocer a Isa, su, eh, tu, tu experiencia, tu motivación y también el cómo te encontraste o cómo encontraste o cómo conociste los juegos de rol. Entonces, eh, de manera que pasando a nuestras preguntas, me gustaría saber quién es Isa, eh, es decir, más bien para que la gente te conozca y nosotras también, esa es la pregunta: ¿quién es Isa? Isa, eh, ¿en qué sentido? Isa, digamos en la vida diaria, en su normalidad, un poco fuera del rol, para después eh, entrar. Fuera en del el... rol es una estudiante, maquilladora, eh, profesora de maquillaje y eh, es una persona que sigue estudiando, sigue estudiando y que tiene muchas eh, patologías, pero uh -huh. que a, a pesar de ella sigue avanzando, y así sigue con todo. Eso. <laughs> Yo escucho tu acento, sin embargo no recuerdo de dónde nos habías comentado. ¿Qué eres? ¿De dónde eres? Uy, sí, me lo pregunto. Uruguay. No hubiera adivinado eso. Soy mala con los acentos de Latinoamérica. Se me pegan los acentos de otros países muy fácilmente, así que. Yo tengo acentos de todos los lugares del mundo. Yo digo que soy internacional y punto. A mí yo soy internacional. Si me pregunta alguien, internacional. Si me pregunta alguien que. Ya es parte del, del gobierno, parte de lo que es seguridad pública, no sé qué, no sé cuánto, de dónde es, no sé qué, no sé cuánto. Ahí sí, digo, Uruguay. Pero yo si sí, no, no. Claro, claro. Para mí, yo soy del mundo y ya está. Sí, y, y además, es que el hobby lo permite también de manera muy fácil. ¿Hace cuánto juegas juegos de rol? Bueno, es eh, curioso porque juegos de rol sabiendo que juego rol hace va a cumplirse este año cinco años, uh. pero sin saberlo hace diez. Ok, ¿cómo okay. está eso? A ver, a ver, nos... O sea, tú tenías El rol escrito mm. es la otra forma de que existe también de rol también. Que, que le das tu persona, que haces todo eso y le das tu personalidad y todo, pero por escrito. Por lo que yo empecé así cuando recién tenía unos 10, 11 años. Oh. Entonces comencé así y en diferentes, en rollando en Facebook y así con gente que quería rollar y no sé qué, no sé cuánto. Pero nunca me metí. Eh, averiguar más sobre el rol hasta que apareció alguien en mi vida que me hizo, me hizo cambiar y me hizo ver esto y decir ah, bueno ya estabas metido en el rol de antes sabes uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue que hiciste este cambio? Es decir, ¿cómo fue esta invitación? ¿La persona te, te enseñó eh, diferentes juegos, diferentes sistemas, ambientaciones a lo mejor? ¿O cómo fue que hiciste esta transición del rol escrito a, digamos, a un rol ya más con un poco de reglas establecidas? Bueno, esto fue gracias a eh, Twitch, porque fue gracias a una streamer. Que yo seguía y que hacía videojuegos y después he, y empezó a hacer, a hacer de rol. Uh -huh. Pero no videojuegos sino jugar rol. Lo que nosotros jugamos yeah, yeah. comúnmente. Entonces es como me gustó y a la tercer capítulo de lo que ella llevaba me lancé de master ¡Wow! Uh -huh. Ni siquiera de jugadora, me lancé de máster directamente. Sí. Sí. Se necesita gente así que diga, yo más sí Sí, la claro, verdad pues sí, se necesita. Me da curiosidad cómo eh, viviste o cómo tú consideras que tanta diferencia hay entre el rol escrito, esta forma de rol eh, que, bueno, como mencionábamos, ¿no? no tiene la, la misma forma de estructura y el rol que, que jugamos nosotros, que, que tenemos en común nosotros. ¿Cuánta diferencia hay? Pues diría que sí hay diferencia, pero dependiendo siempre de quién. con quién juegas. Porque hay gente que se hace mucho más estructurado, más elaborado. Que ahí sí lo ves como en eso hacer una ficha de personaje incluso hecha. Sin saberlo. Tenés una ficha de personaje hecha. Mm. Pero me ha tocado. Por bueno, eso lo sé. Entonces uh -huh. yo eh, lo que hago es como pensando digo, no es tan diferente pero sí es un paso bastante grande un salto grande pero no es un mal comienzo. Pero sobre todo cuando una, una persona es muy eh, joven sobre todo la edad que tenía uh -huh. y... Eh, para una persona tal vez que tiene tanta experiencia o claro. quiere probar o lo que sea pues nos preguntan por ahí en el chat además por cierto de los que te mandan muchos saludos de parte de Pacho, de parte de Luzu, de Kevin eh, Pacho pregunta ¿rol escrito es rol por foro? creo que su pregunta sí. es cómo, ¿cómo es la interacción en el rol escrito? o bueno pero... Eh, bueno, rol escrito es rol por eh, distintas aplicaciones que existen, como Facebook, como eh, lo que es, que es Amino, que había una época donde había muchísimo Amino, 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 y había Amino para todo, y, tal, y creo que sigue existiendo <laughs> eso todavía, pero eh, ahí rodeabas de lo que te gustaba. Si te gustaba el anime, pues reliabas de anime. Y eras un personaje de anime y te hacías toda tu ficha sin darte cuenta. Empezabas en error. Mm. Okay. Y, y es que depende si puede ser por foros o puede ser por otras plataformas. ¿no? Puede ser foros, otras plataformas o cualquier otra forma, realmente. Ay, genial. Cómo cuál es eh, esto me, me, me parece interesante. ¿Cuál fue el de los primeros juegos o bueno, el primer juego que tú viste este no sé porque yo la verdad tampoco conozco del rol escrito, no sé si hay ambientaciones o juegos, supongo que sí, pero digamos en particular de juegos de rol, ¿cuál fue el juego que te llevó que ya dijiste tú que te lanzaste como como cronista, como máster? ¿Cuál fue ese juego? Vale, yo el primero que me... que hice como rollo escrito, me acuerdo hasta ahora, que fue por el K-Pop. Okay. Y eh, me... llevo más llevo más de 10 años metida en esto, auxilio por Dios. Eh, <risa> <risa> mentira, nunca me saquen de aquí. Eh, pero fue muy improvisado no tenía tanto un, una ambientación como tal sino más bien teníamos claro quiénes íbamos a hacer qué, qué, qué personaje o qué persona real pero ya íbamos a cambiar tipo eh, lo que es la personalidad, eh, todo lo demás. Solo íbamos a usar su foto. ¿Ok? Entonces mm. como que eso fue lo primero. Ok. Entiendo hace rato que dijiste que tuviste a una streamer, creo que fue en Twitch, no me recuerdo. Sí. De ahí tú te decidiste a narrar. Esto es eh, y no quisiera saltarme todavía, pero esto fue narrar, digamos, como a lo mejor con, en Discord, o a lo mejor con un grupo de gente que tú ya conocías, o lo hiciste eh, también en el streaming. ¿Cómo fue este proceso para ti? Eh, fue en, en Discord, que yo en el, el mismo, como ya suscripto ya de, y sigo siendo de el, esta streamer, eh. En el Discord de ella, puse... ¿Quién quiere jugar una partida de rol? Yo, me, yo hago de master Me lanzaron las personas. <laughs> Ahí, en plan, se me pusieron dos personas enseguida. Y una de ellas sigue siendo... Sigue citando conmigo hasta ahora. ¡Ay, qué bien! Dale, ¡Qué bonito! ¿Cómo fue para ti esa experiencia? O sea... Dijiste, me lanzo ¿Y, y, y ¿qué expectativa tenías o qué, qué era lo que imaginabas que iba a pasar? Yo no me imaginaba nada. Algo me decía, tenés que ser máster. Era como una impulsividad así de, pues, máster, no sé. <laughs> la primera vez que tenía como muy claro que yo tenía que hacer algo en esta vida, pues máster. Era como, yo tengo que tener todo bajo control y tener saber toda <laughs> la historia... Y hacerlo, volver los locos porque a mí siempre me habían dicho claro. que tenía una gran creatividad. Una creatividad que literalmente te, me decís hacer una partida ahora y yo te digo, sí, dale. Te hago toda una partida y toda una crónica para ti solo. No me cuesta nada. La mayoría de mis partidas suelen ser improvisadas. No hago anotaciones. Eh, es como me sale naturalmente y como me decían me decía mucho los profesores que, teni que he tenido uh -huh. eh, me han dicho que que tengo una imaginación prodigiosa que una de mis grandes características y porque las que se acordaban mucho de mí se siguen acordando incluso hasta ahora eh, es mi imaginación uh -huh. Porque yo me acuerdo que escri escribí una historia de... Empecé a escribir, realmente. Una historia de mi clase con superpoderes. Como si fueran personajes uh -huh. de rol. Pero uh -huh. era todo como una historia. Pero que se podía adaptar a rol. Entonces como que era muy, inter era muy interesante. Sí, además. Lo que tú decías, ¿no? Y también lo mencionó Fuego hace rato: o se requiere una cierta. Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, una cierta creatividad, una cierta capacidad creativa para, para poder narrar, ¿no? Que de repente es complicado. Y, y por eso lo que dijo Fuego: o se necesita más gente decidida que quiera aventarse esa responsabilidad, o más bien tomar esa responsabilidad, porque de repente se vuelve complicado. Tenemos una pregunta de Ángeles. Dice, ¿estás actualmente en alguna partida de rol como máster o como jugadora? Sí, estoy como máster de una partida de rol y estoy, eh, que es eh, la voz detrás de ti. Y después estoy en dos partidas. Como jugadora, una que está en stand-by porque tenemos que buscar tiempo. Claro. Sobre todo porque las personas con las que juego son de España. No. Oh. Entonces, como que <laughs> es más complicado. <laughs> sí. Todas son de España, excepto yo. Entonces, como que es más complicado. Pero mmm, no pasa nada, que literalmente tengo eh, así, eh, hecho un tatuaje en nombre de la partida. ¡Oh! Órale. Cuando cumplí mis 18 años me hice el tatuaje en nombre de la partida y ¿Mm? habían pasado seis meses solamente. <laughs> y no me arrepiento, ya ha pasado en dos años. Entonces es como, no me arrepiento ya más mínimo, se ha pasado en casi tres. Y después estoy en otra que eh, empieza, empieza en junio, que, que va a ser en streaming. Y es eh, Destino Casa Ayuda, que tengo uh, hecho también un narrada por en su nombre también. Oh. Y son narradas sí, por ti las la dos o, o más bien tú juegas en ellas. En esa juego. Uh -huh. eh, la que soy master soy eh, es la de la voz detrás de ti. Oh, ok, ok. ¿Y estas son, eh, perdón, son narraciones que nosotros podemos ver, que alguien puede eh, sí observarlas e interactuar? Sí, o sea, eh, la que tengo primera acá en el, cue en el cuello, eh, no, porque esa sí es cerrada completamente. Pero lo que es, desde eh, una de, 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 de casualidad, van a poder interactuar y van a poder uh. escuchar y ver desde de, de diferentes lados, porque no soy la única jugadora que lo streamé. sino que estará el master, yo y otra jugadora, que es amiga mía, y, y vamos a estar ahí estrimeando la partida porque es muy importante para nosotros esta partida, porque nos salvó de muchas cosas. Claro, entiendo. ¿Tienes ya un grupo establecido entonces de personas con las que juegas? No tengo un grupo realmente establecido, sino que es un grupo más cercano, pero uh -huh. yo siempre estoy buscando nuevos jugadores, nuevas personas que quieran jugar. Si alguien quiere jugar conmigo, yo no tengo ningún problema. Me dice, me, me manda un susurro lo que sea. Eh, yo lo acepto y me encanta rolear con gente nueva. Mm. ¿Nueva, refiriéndote a novato? O sea, a novato, sí. Oh, mm. muy bien. Aunque tenga muy, muy poca experiencia. Eso está bien porque. Y, y bueno, yo tuve la experiencia de que me narraras también una. Eh... Pues sí, una partida sola, y la verdad es que sí, dedicas mucho tiempo a que la persona entienda cuál es el proceso, de cómo va a jugar, de cuál es el sistema, etc. Y eh, sí. ahí me gustaría preguntar: ¿tienes algún juego de rol que sea tu favorito? Sí, mi juego, mi. mi, mi el mío favorito es Cultos Innombrables. Ajá, sí, lo, sí lo que este que según entiendo, entonces eh, ahora la siguiente pregunta es: ¿prefieres algún sistema para jugar? Y, que, y creo que sí. <laughs> eh, sí tengo preferencia, pero generalmente es cultos innombrables. O, o el sistema que justo creo la streamer que sigo. ¿Mm? Eh, pues que es Adam, que es un sistema muy bueno que es como un culto 2.0, okay. algo así. Y es muy bueno y te da muchas posibilidades de que pasen muchísimas cosas. Solo tienes que entenderlo, pero es como, después de que lo entendiste, es súper fácil y súper rápido de llenar y nada. Eh, para muchos novatos ha sido muy fácil. Todos los novatos que han pasado por mí, por lo menos, han dicho que soy muy buena docente, digamos, <laughs> porque les he explicado de una forma que han entendido perfectamente. Y siempre les he explicado con Adam, como ejemplo. Entonces es como, siempre han entendido perfectamente lo que tenían que hacer después. Ok. Entonces es como, es mi referencia siempre, pero siempre le hago cambios le hago cambios y hago que interactúe los dados en su ficha para que sea más divertido. Sí, sí, sí. O sea, no sigues el sistema tal cual. Aparte sí. de, de, de hitos, o bueno, del sistema que, que tiene, porque creo que Adam también, Adam también es hitos igual que, que cultos, ¿tienes alguna preferencia por, digamos, no solamente hablando de sistema, sino también ambientación, a lo mejor medieval o, o sea, o algo así? Exactamente. Mm, podría decirse que no realmente porque ninguna de mis historias comienza igual o tiene la misma temática como tal todo es lo que surja de mi cabeza ahí empieza y ahí puede salir sí, cualquier cosa de esta cabecita puede salir cualquier cosita entonces eh también se puede hablar con los jugadores eso, pero eh, yo siempre estoy abierta a eso pero claro. siempre es lo que surja de esta cabeza es lo que va y todas las historias que yo he hecho han sido bastante diferentes entre ellas si tienen un punto en común uh -huh. pero lo demás, no okay. ¿Ese punto en común cómo lo describirías? ese punto en común le diría que es la parte de lazos el tener un poder tener un lazo con tu compañero con tu con el objeto de tu compañero el poder tener un lazo con un npc eh, cosas de esas y hasta llegar a enamorarte de un npc entonces entonces como que eso siempre lo pongo Ok, es bueno saberlo si en algún punto alguien quiere sí, tener la intención sí. de jugar con Isa, <laughs> las relaciones son importantes, tengan cuidado, claro. <laughs> digo, no, no todo el mundo les presta suficiente atención a mi consideración, entonces es importante saberlo. <laughs> it's true, it's true. A mí me gustaría, creo que ya, creo que ya sabemos la respuesta, pero de todas maneras yo quisiera a <laughs> Iji. ¿Prefieres ser cronista, jugadora o público? Es decir, o ver que la gente juegue. ¿Qué es lo que prefieres, eh, eh, digamos, de Si tendría que escoger eh, mm -hmm. ser master. Definitivamente. Clarista. Me imaginé que por ahí va iba a ir la sí. <laughs> sí, la verdad es que yo también. Eh... Pero de, de todas maneras, que no se entienda que no está dispuesta a jugar. De hecho, ella nos ha acompañado ya en sí. me, me parece que dos o tres ocasiones en, en el canal jugando y, y, y es muy aplicada aprendiéndose los sistemas, la verdad. Bueno, no sé si funciona igual aplicada en Uruguay que en México, pero aplicada es como alguien que, que pone mucho esfuerzo. O sí. <laughs> sea. Sí, 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 ella misma es la misma acá. Perfecto, perfecto. Por ah, qué bueno. preguntaron si tienes algún proyecto a futuro de alguna partida, o supongo que de alguna crónica o de algún juego planificado que tengas. Eh, sí, sí tengo. Es un proyecto que todavía está como. Está hecha la beta, digamos, de lo que sería el juego y después sería mi proyecto que es un proyecto que estoy tomando demasiado tiempo y dedicación eh, proyecto bebé proyecto está como en pañales pero eh, está saliendo y tengo el beta que es lo que generalmente eh, ahora estoy buscando justamente personas para que lo prueben okay. así que el, el público no puede con el suspenso y preguntan qué sí. proyecto qué proyecto <laughs> sí justo bueno el proyecto bueno, si es eh, hacer un además de una partida y una campaña de rol evidentemente eh, el beta es muy diferente a como... o bastante diferente a cómo va a ser la partida real. Ok. Es como las primeras ideas que yo tuve y la terminé siendo como en beta. Hice como una parte. A, es como un. Como una historia aparte. Y después está lo que sería la realidad. Digamos. Como si tú estuvieras dormido y te despertaras. Algo así. Ok digamos como que, eh, o sea, lo que dijiste, o sea, sigue sigue una cierta planificación, pero tienes como una idea general, pero todavía no, no, no exactamente hacia qué puntos va en específico, si no entendí mal. Eh, lo que intento decir es que eh, yo creo que con el tiempo se verá, pero eh, yo de a poco voy a hacer que se logre el... Lograr hacer un manual que se pueda hacer PDF. Que pueda ser descargable. Y lo puedan descargar todos. Así que. Eh, tienen que esperar. Pero. Habrá, habrá uno. Esa es la idea. A futuro. Y, a, y la idea principal. Pero el beta. Es como. Una historia que no. Si vos lees el leyeras el manual, decís es muy diferente, pero sí tiene puntos en común con el, 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 lo que sería el manual. Okay. Entonces es como una historia aparte. Pero que eh, me ayuda mucho a probar muchas cosas. Y por eso es un beta. Ok. okay, ok. ¿Y hay otra si pregunta? Alguien... Ay, perdón. Eh, dicen, ¿por qué alguien se debe enganchar con una partida que tú sos master? No, no estoy segura de, de. Creo que se refiere como a. Como Sí, porque sería interesante, tal vez. Eh, eso realmente es como. Y yo considero que lo que me hace. buena como máster y que me escojan como máster. Y que después la gente lo vea o no, ya está en su decisión, porque creo que eso depende de cada persona. Y eso ya no tengo la respuesta. Pero lo que me hace buena como master es que tengo mucha paciencia con cada uno. Cada uno tiene su turno donde es protagonista. Donde ninguno resalta más que otro. Todos van a ser tratados por igual. Me pueden decir en un momento, ok, eh, creo que esto no es así, no sé qué, no sé cuánto. No me lo tomo mal. Mientras ven, esté bien dicho. No esté dicho, sabes que estás haciendo todo mal. Pues no. Claro. ver claro, no. sí no. Depende del tono que la, como lo usan. Pues eh, ahí, ahí ya no me lo tomo tan bien. Pero suelo tener Yo tengo mucha paciencia con las personas. Así que es como. Ok. Eh, nunca me ha pasado que me lo han dicho. Me hayan dicho. Pero. De momento pero nunca se sabe y eh, lo que engancha creo que a la gente a mis partidas es que las nunca saben por dónde voy a salir okay. porque yo po, vayan por donde vayan yo les voy a meter la historia y ahí es donde eh, pueden eh, saber y entreverarse en plan, ok, estoy en Narnia básicamente uh -huh. y ahí estoy ya. ¿Cómo es posible? Y se empiezan a hacer preguntas y se empiezan a mezclar entre ellos y, y empiezan a hacerse preguntas y a dudar y ahí no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, cuando se empiezas a maquinar entre todos, es como ahí ya lograste tu cometido como master para mí. Que se entrevellen para mí, creo que es una de las Me cosas tengo. mejores. Para que para que luego, cuando pasen los resultados, digan: Ah, tiene sentido, porque y así. Porque después claro. todo tiene sentido, aunque parezca que no. Ok. Claro, claro, claro. Entonces es como una de las cosas que hace siempre mis partidas muy interesantes. Y lo que me han dicho mis jugadores mismos, eh, <laughs> por ejemplo, una de mis jugadoras me ha dicho que las partidas mías siempre la han enganchado y que ha sido de las pocas partidas que ella ha jugado en los últimos dos años, dos años y medio. Que la que ha sido mi jugadora, que fue mi jugadora por primera vez, yo fui su, la primera máster que tuvo. Eh, que la hicieron sentir que la hicieron llorar oh. que le hicieron ponerse a llorar como, como jugadora y no es la primera vez yo hice llorar a me acuerdo a a dos o tres de mis primeros jugadores <laughs> como de mis in iniciados ahí eh, los hago llorar o los hago sentir rabia, los hago no sé qué, yo transmito la emoción que quiero que le llegue. Es, lo, es una de las cosas para mí más importantes. Claro. Y si cuando logro eso, para mí yo me siento servida como máster. O sea. No importa que hayamos estado 30 años para lograrlo, pero yo lo logré. Ya está. Entonces, para mí que sientan lo que siente su personaje y se metan en la piel y puedan llorar, reírse de verdad como si fueran su personaje, puedan eh, sentir todo lo que siente su personaje en general, es muy importante y es algo que engancha mucho a, a los jugadores, por lo menos. Y después se engancha también al público en el sentido en que lo ven como tan sentido, que se quedan como, parece una telenovela, quiero saber más, necesito saber más. Aquí somos chismosos, aquí en Latinoamérica. Los latinos eh, europeos también lo son. <laughs> es es, esa, es ese, ese dejo de curiosidad que, que no nos deja de este, de fluir y que queremos saber más. Y si esta sí. está buena mejor. El querer saber Perfecto. más y el hacer sentir es lo que me hace ser una muy buena master. Es algo que me han dicho mis, mis propios jugadores y me he puesto incluso a llorar cuando me lo han dicho, porque es como muy lindo que tus propios jugadores te lo digan, claro. y no que tú lo pienses solamente. Claro. Entonces es como me he sentido muy bien con eso. Dicen por aquí, ¿qué plataformas usas para las partidas online? ¿Qué plataformas uso? ¿Utilizo Discord? Eh, solamente Discord. Y con las herramientas que tiene Discord hacemos todo de la partida. Oh, ok. Y perdón, nos habíamos saltado la pregunta, lo siento, sí. chat. <laughs> este, y un poco ya nos respondiste más o menos, pero aún así para los que apenas están llegando, que lo puedan volver a escuchar y si tú quieres agregar algo. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son tus juegos favoritos y por qué? Mis juegos favoritos. ¿Mis juegos de rol favoritos? ¿O juegos... Eh, sí, supongo que de rol sería la sí, pregunta. De rol. De rol, ok. Conociendo eh, a la persona que preguntó, de rol. Ajá. <laughs> ok. Mis juegos de de rol favoritos es eh, Cultos Nombrables. Porque es muy mi estilo y mi personalidad. Quien conoce cultos me conoce a mí en cierto punto. Entonces llega el punto en que eh, es como el único que podría decir mi favorito. Los demás los pongo todos por igual porque no tengo uno que diría que es el más bajo que menos me gusta. Porque los veo todos como iguales, porque son todos como juegos de rol que los veo como ok, existes te juego <laughs> pero no <laughs> pero pero no eres mi favorito pero te juego y me entretienes cumples tu función y es como, eso me pasa con los con los, con los otros demás, demás así que es muy difícil hacerme de máster a mí Mamá, eh, me han, lo han dicho muchas veces. He probado muchos masters y eso ha hecho que... Me... Me... Me vuelva más exquisita. Porque he encontrado masters muy buenos, a pesar de ser novatos. Y mis dos justamente los dos con los que juego son mis master favoritos. Porque son los únicos dos que me han hecho sentir. Porque yo necesito que me hagan sentir. O sea, lo mismo que yo conectarte. hago sentir, necesito que me hagan sentir. Conectarme. Y sí. si no lo logro, con que un master lo haga sentir en las la primeras cinco o seis partidas, ya, ya no. Es que no funciona. Claro, claro. Aunque me caiga bien la persona, pero de máster ya es otra cosa. Sí, claro, sí, sí, no, no hay que... Confundir. Yo cambio mucho cuando soy máster también, te digo. Me ven aquí muy, muy blandita y muy bien así, pero yo cambio mucho <laughs> cuando soy máster. Creo eh... que había otra pregunta. Sí, si haces ¿Tienes? rol presencial. Ah, sí, sí si haces rol presencial. eso. Si juegas de forma presencial. Sí, juega de forma presencial también. Tienes, hay algún espacio. Eh, esto eh, me gustaría preguntarte, yo ya hemos, bueno, tanto Fuego como yo ya hemos entrevistado gente de, de Uruguay, pero eh, a mí me gusta volverlo a preguntar porque, pues, número uno, no tienes la misma edad, este no te mueves, digamos, por las mismas zonas, a lo mejor no, no, este, no estás en la misma provincia o en la misma ciudad, entonces creo que eso cambia muchísimo cómo como es este, perspectiva estructurado y la perspectiva? Exactamente. Entonces, desde tu punto de vista, la pregunta es: ¿cómo es la perspectiva rolera? Es decir, ¿qué tan fácil es conseguir lugares donde puedas jugar o que la gente lo conozca? ¿Qué tan común es o qué tan difícil es o qué tan fácil es? Eh, en mi caso, donde yo vivo, es bastante difícil porque es una, una ciudad que es de la. De ese típico pueblo que juzga mucho y te etiqueta ya de raya cuando ven que eres diferente a los demás, uh -huh. pues así. Entonces es bastante difícil, pero he conseguido por lo menos eh, dos jugadoras y he jugado presenciales. Oh. y he jugado he jugado partida y, y siempre ya ha gustado la partida se han matado de risa eh, ha sido muy buena y realmente es una experiencia muy buena Claro sí y teniendo esas dos experiencias en comparativa qué te gusta más te gusta más el rol eh, presencial o si sea, tuvieras que elegir eh, o en línea? Me, me gusta el línea porque me gusta el romper fronteras. Ok. sí, sí es una parte importante. Sí. <laughs> sí el <uso> del presencial. <laughs> Bien. Por aquí hay otra pregunta que es ¿Por qué es tan importante el rol para los jugadores, masters y audiencia? Supongo que en particular para ti sería, creo que personal ¿Por qué es tan importante el rol? En mi caso, el rol es muy importante, justamente porque el rol salvó mi vida. Ok. ¿Nos puedes hablar un poco más de cómo fue esta experiencia para ti? Sí. Eh, yo estaba pasando un momento de, de, de depresión muy severo y agudo. Estaba en un pozo de depresión muy agudo, de donde no me lograban sacar. Ni mi psicóloga, ni los doctores, ni mi madre, ni nadie. Y yo pensaba acabar con todo hasta que conocí justamente porque dio la casualidad de que, justo el día antes eh, de que yo quisiera culminar con todo, eh, conocí al rol. Y al conocer el rol me enganché con él porque me pasó muy la atención y digo me llamó la atención y me hacía me, me hacía sonreír, me hacía sentir de vuelta. Sí. Algo mm -hmm. que hace mucho yo no, por otros temas personales, eh, no, no, no lograba no lograba tener, que era sentir. Uh -huh. por lo que el rol a mí me salvó realmente la vida y si no fuera porque conocí el rol yo no estaría aquí hablando con todos ustedes y hablando con ustedes en presencia aquí virtualmente en Zoom muchas gracias muchas gracias también por compartirlo por ahí también yo coincido con el mensaje muchas gracias por compartir algo tan íntimo y personal eh, yo creo que al mismo tiempo es importante porque a veces hay personas que están en situaciones similares y, y bueno a partir de desde perspectiva personal creo yo que se puede aprender también no a que, a que hay opciones no a lo mejor no las eh, comunes o no las que son las más este fáciles de encontrar a lo mejor sino algo como esto no algo como esto que nos brinda también otra posibilidad de lo que tú dices no otra perspectiva y otras herramientas a lo sí. mejor para para eso no para salir adelante para ser creativos para hacer muchísimas cosas sí además era algo que yo buscaba hace mucho tiempo que ya un una manera de expresar toda mi creatividad uh -huh. en todo lo que es posible claro. porque yo todo lo que he hecho es creativo y lo que he estudiado es creativo entonces eh, ¿Sí? aunque no, no hice bachiller de arte pero acá es de arte pero uh -huh. no lo hice por teatro y terminé haciendo rol pero bueno eh, <laughs> Era gracioso, pero eh, me encanta el tema de que fue la primera vez que tuve la autodecisión de. de primer, la primera vez de no dudarlo y decir quiero ser máster y estar 100% convencida de eso. Y que mi mente no pensaba en otra cosa que ser máster, ser máster, ser máster, ser máster, ser no. máster. Entonces es como. Me lancé y cuando pude conocer a las personas que conocí no, sí, gracias al rol. Eh, no me arrepiento lo más mínimo. Es una de las cosas que realmente yo digo que más. Eh, marcan quién soy hoy. Y que si no fuera por eso. Se lleva una persona totalmente diferente. Claro, claro. claro. Hay, hay, hay varios... muchos comentarios y preguntas. <laughs> <laughs> Hubo varios comentarios en el chat eh, agradeciéndote por compartirlo y coincidiendo que el rol es algo que, que motiva y que hace sentir. Me, me parece, sobre todo, importante recalcar y, y reconocerte que no solamente viste el rol y dijiste sí, sí quiero y lo tomaste sino que ahora tú haces eso que a ti te ayudó no eh, claro. impulsar a mover las emociones de la gente Exacto. este tratar de eso de, de incluso si es sentir eh, tristeza o enojo no solamente divertirte sino en general mover las emociones es una de las cosas más importantes en el rol y que no siempre se le presta tanta atención pero bueno pasando a las preguntas del chat <laughs> Dice, ¿cómo es tu proceso creativo al diseñar aventuras o campañas? Mi proceso creativo empieza con eh, realmente eh, de, una muy, de una manera muy extraña, porque suele ser siempre eh, cuando se me ocurre una campaña, es eh, cuando estoy haciendo algo. Y se me viene a la mente una historia enseguida sin que yo la esté buscando. Viene a mí sola. Como si una parte de mi mente la ya sola. Entonces es como, obviamente parte de mi mente piensa en rollo, otra parte de mi mente piensa en lo que está haciendo. Claro. Entonces es como, ok. Entonces, eh, la parte que está pensando en rol inconscientemente... Porque yo no, estaba, no sabía que estaba pensando en rol, pero me claro. doy cuenta hablando con ustedes que mi mente, mi mente siempre está pensando en rol y en nuevas aventuras y en nuevas cosas que hacer. Eh, por ejemplo, hoy, ah, cuando estaba comiendo, eh, estaba comiendo tranquilamente y se me ocurrió una historia. Eh, cuando se me ocurrió la historia... Lo primero que hice fue decir, ok, y cuántos jugadores ya eh, para esta historia. Y esa es una cosa que las primeras cosas que marco. ¿Cuántos jugadores necesito para la crónica? Mm. O para la, la campaña en general. Okay. Es una de las primeras cosas que marco. Y que generalmente consigo antes de arma, terminar de armar todo, quiero conseguir los jugadores. Porque generalmente bueno. utilizo siempre los mismos manuales. Porque como yo les cambio las cosas según lo que yo haga o hago fichas personalizadas. No, sí. no. es en Entonces, Para hacer fichas personalizadas ya es muy diferente y es como, bueno, eh, incluso a veces le hago con fondos y con cuadritos, cosas y cositas así. Eh, para que puedan rellenar y así. Entonces, como y les explico, esto fue esto, esto es esto, esto es esto, 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 y así. Y voy a, voy haciendo una por una. Yo no hago una sesión cero, como tal. Ok. Hago eh, una sesión que, que realmente es una sesión personal con cada uno. Para conocer ah. también a cada jugador por individual, de cómo piensa, cómo razona, cómo piensa, cómo razona a la, a la hora de hacer su personaje. Claro, sí. Y después eh, lo junto en una sesión cero, que es para que se conozcan un poco. Los dejo hablando un rato, no sé qué, empiezo a hablar con ellos, no sé qué, no sé cuánto. Y después empezamos una sesión. Mm -hmm. Ok. Con, no, es... con los personajes haciendo un, una, una, una historia claro. de una hora o una hora y, y poco. ¿Cómo? Pre preguntaban hace, es, hace ratito de, si has conocido personas en estos cinco años, eh, en, este, dice por el rol que, sigues, que sigas tratando otra, actualmente. Pongo que durante todo ese periodo todo sí, he ese... conocido, mi primer jugador es mi mejor amigo y hermano de corazón hasta ahora eh, él jugó contigo o sea, fueron de las personas que, que empezaron a jugar contigo cuando tú te sí, que, o sea, fue mi primer narrar. jugador fue el primero en decirme quiero jugar cuando yo puse, fue el primero fue mi primer jugador y él sigue y siendo y ahí sigue, 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 sigue ahora es mi máster invertimos oh, los papeles qué, bueno. oh, qué, qué bonito, bonito. Sí. qué bonito eso de poder mantener Eso las, las lo mesas. impulsó conocerme yo impulsó a hacer muchas cosas y conocerlo me impulsó a mí a hacer muchas cosas otras otras cosas y tenemos muchas promesas hechas de porque él es de España mm -hmm. Entonces, tenemos muchas promesas hechas, tan de conocernos, de llegar a conocernos, de. Además de promesas de... de rol. De nos vamos a morir de viejos haciendo rol. A esa promesa me agrada. A mí también. Yo, yo, yo me sumo, yo me sumo. Yo me sumo, yo me sumo. Entonces, es como. Siempre está para mí, aunque esté mal él, y si yo estoy mal, cuando eh, él me necesita, sabe que con una llamada yo estoy. Aunque yo esté mal. No, no importa eso. Y ha pasado muchas veces de que eh, mi, mi mi hermano, no puedo llamarlo de otra forma, mi hermano me... Se ha desaparecido durante un tiempo y después ha vuelto. Mm. Y yo lo he tratado siempre como si lo hubiera visto ayer. Mm. Nunca ha he hecho, he hecho, he hecho la diferencia, realmente. Eso ha hecho que nos uníamos un montón y llevamos casi cinco años de conocernos. Se cumplen cinco años de este año. Mm. Mm. Entonces, okay. es como muy importante para mí. También tengo a. Eh, una jugadora que tuve gracias a unos bits que mandé en un canal eh, que se sumó y en junio cumplimos un año de habernos conocido. Mm. Y es una de mis mejores amigas y como mi hermana, porque somos muy parecidos. Me agrada que tengas las fechas tan sí. presentes, sí, eso es algo, eh, bueno, a mí me cuesta trabajo, me, me impresiona. Sí. Yo Teníamos... a, mí me cuesta, a mí las fechas también me cuestan trabajo, pero eh, sí sé cuánto llevo más o menos de haberlos conocido, porque sé que cuando comencé fue como uno, y cuando, eh, sé la fecha específica de cuando conocí a la otra, porque lo tengo puesto en discord entonces lo yo tengo puesto guardado y yo tengo puesto y lo guardé cuando ella me dijo la fecha yo lo guardé y lo puse ahí entonces <laughs> yo dijo Bueno ya está y hasta tengo hecho puesto el el festejar ese día buen plan buen plan Nuestro sea, primer año de amistad como como con una tortita cada una y le puse cosas características de cada una, y así con el uno ahí puesto, como si fuera un cumpleaños de un año, pero es un año de amistad, claro. Ay, qué bonito. Sí, qué bonito. <laughs> Yo he conocido varias personas que se han quedado conmigo a lo largo de los años, y por ejemplo, mis amigos de España también. hace Dos, dos años. Este año se harían tres. Que en septiembre se harían tres. Porque me acuerdo cuando nos conocimos. Eh, esta, esta, esta vez sí me acuerdo por mi propia voluntad. Eh, <laughs> pero el 29. No, perdón. El veintiocho allí en tres años de habernos conocido y habernos juntado por primera vez. Mm. En septiembre. Entonces es como eh, somos muy amigos, apenas nos podemos hablar, apenas podemos mandarnos mensajes, pero porque estaban todos super ocupados, super estudiando, super lo, claro. lo, lo que lo normal de Europa de ahora pero y pasantías y todas esas cosas entonces pues es mucho más difícil y pero siempre que podemos hacer como por lo menos decirnos un hola, nos decimos un hola para saber que el otro está vivo y ya está es claro. como por lo menos sí, claro, decir un para saber vez, que claro. estás vivo una claro. vez al mes decir un hola <laughs> si sí, no te pierdas <laughs> no te pierdas <laughs> seguimos todavía por cierto con las preguntas del chat otra de las preguntas fue ¿qué estudiaste que tenga que ver con el arte? Uh -huh. eh, ¿qué estudié que tenga que ver con el arte? yo estudié diseño de interiores mm. Órale. y me gradué en diseño de ambientes e interiores oh, con validez wow. en toda la TAM Órale. <laughs> okay. y ¿Usas eso muy, muy eh, en tus juegos de alguna manera? Sí, eso lo uso en mis juegos, sobre todo cuando quiero describir un lugar muy específicamente. Es que yo no suelo eh, eh, describir los lugares, suelo dejarlos mucho a la libertad de que lo puedan usar los jugadores a su favor. En plan de cómo es el lugar de lo grande y así, le, le, le digo tal grande como así, no más o menos, no sé qué. No claro. Pero no les digo más cosas, como más, más, más cosas no les digo. Pero cuando quiero describir un lugar muy muy específicamente, en mi mente, eh, es que es un lugar muy importante, suele ser. Y ahí es cuando logro eh, hago un eh hago un incluso eh, para algunos eh, roles que he tenido de master he uh -huh. hecho eh, en la como una maqueta 3D oh, okay. virtual. Eh, completamente, que es totalmente al diseño del lugar donde están. Ah, ok. Ah, ok. Para y, que, que y, que se van, y que se y van quitando y, y se van quitando y se van imponiendo cosas según, según ellos. Wow, eso está bonito, ¿eh? o sea, Conforme le van interactuando. Sí, conforme van interactuando y haciendo cosas, se van viendo ciertas cosas y otras no. O yo les dejo ver hasta cierta parte de la pantalla, porque yo les comparto pantalla y les dejo ver hasta cierta parte. Y cuando me dicen que avanzan, les dejo mover un po les muevo un poquito más, pero les dejo avanzar hasta cierto punto. Uh -huh. Y así. Entonces, como que así, por ejemplo, le he hecho. Y ha sido una cosa muy trabajosa, pero muy, muy buena porque yo soy bastante detallista eh, me sirve mucho para lo que es mm, mi habitación básicamente eh, eso sí eh, <laughs> la vivo cambiando de lugar y de cosa. Para, porque me llevaba me mejor la luz de un lado llevaba me mejor la luz del claro. otro no sé qué no sé cuánto y así sí claro Pero ya digo, lo haces con más sí. intención bueno más bien para que también sea como eh, un acomodo diferente utilizando lo que fue preguntó no de, de lo que estudiaste Sí, lo que ah. estudié y entonces eh, eso lo utilizo y también después para rol lo utilicé también a la hora de de la gama de colores cuando me pedían por ejemplo eh, que aprendes tipo el círculo cromático y todas esas cosas que mm. uno puede aprender por otras razones, pero claro. también en esta ocasión por esto, eh, es porque mi blog, lo que a mí me enseñaron fue como primer año de arquitectura. Uh -huh. Entonces, eh, soy como, como si fuera ayudante de arquitecto, digamos, yo así. Claro claro entonces sí, pues, sí. Es como imagino que tienes que tener cierta conciencia entonces tengo cierta conciencia de cómo puede estar construido un lugar entonces yo puedo describir de una manera diferente un lugar claro no les pongo una foto les describo es el tal lugar está así 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 puedo estar un rato describiendo un lugar y ustedes tengan que anotarlo en un momento porque se pierden porque <laughs> no ah. saben ya qué estoy diciendo <laughs> Pero sí. Sí me ha servido para el rol. Qué bueno. Otra pregunta es, ¿qué obras, autores de la literatura, cine, series, teatro u otras formas de expresión te inspiran? Supongo que para hacer las crónicas. No me inspiro como tal en ningún tipo de obra, película, eh... Serie. Nada, a menos que sea muy específico que me lo pidan, tipo que mi. como una amiga que me pidió de Evangelio Academia, le hice de Evangelio Academia. Pues ahí sí, pero si no, una de Harry Potter que me pidieron, pues les hice, le hice una de Harry Potter. Uh -huh. Que aunque a mí me encanta Harry Potter y tengo tatuada a media snitch. Uh -huh. Pero. es como. No, no me inspiro en algo que haya creado otra persona, porque yo siento que lo, que lo mejor, o por lo menos por mi parte, uh -huh. es, eh, o sea, no está mal que inspirarse en otras cosas. No digo claro. que esté mal. No, y no digo que, 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 est que esté mal, ni que esté para mí mal visto, ni nada. Sino que es como... Para mí lo es como lo nuestro puede ser mejor. Lo nuestro propio puede ser mejor de lo que puede ser inspirado en cierta cosa. Entonces, yo no utilizo ninguna inspiración y si se suena, lo termina sonando parecido a algo fue ¿Sí? sin la, la intención de nada porque yo no miro ni películas, ni series, ni leo libros. Así que, jaja. Así que no no, no. no estoy como incomunicada de esa parte. Entonces, no. No. No, 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 me, no me baso en nada. Se basa todo en, en, en mi propia imaginación, que es como infinita. Ok. ¿Y cómo mencionabas. <laughs> Perdón. Mencionabas. Eh, al principio, que normalmente no, o sea, tienes una idea general de cómo quieres que sea la historia y la improvisas. Eh, o ¿Sabes que a mí me cuesta mucho trabajo la improvisación? Yo soy bien cuadrada. ¿Cómo le haces, sobre todo para mantener la línea de la historia central, digamos? Eh, eso es algo que ni yo sé cómo lo hago, en cierto punto. Porque yo me, cuando hice las primeras veces digo, no sé cómo hice que cuadrase hace todo, pero todo yo eh, Hasta que me di cuenta de cómo hice. Mi cabeza recuerda, eh, yo soy como Doji, básicamente un pescadito. No me acuerdo básicamente nada, excepto que tenga que ver con rol. Entonces, cuando tiene que ver con rol y tiene que ver con una X partida, o tiene que ver con una explicación de algo me acuerdo entonces si me acuerdo de, de puedo tener muchas partidas y entonces eh, cuando estoy en una ya quito las demás y estoy como en esa carpeta yo funciono como una computadora básicamente es como yo mm. digo, digo que funciona en mi cabeza Abro esa carpeta y ahí está todo ahí está la información de todo así como funciona yo y así es como funciona mi cerebro va mm -hmm. empezando a hacer las cosas y a decirlas y empieza a tener sentido porque una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra y la otra lleva a sí. la otra y así soy así sucesivamente. Sí, ya más bien es como esa, digamos, manipulación normal de la información de lo que uno va percibiendo, ¿no? Este, que se genera de manera, pues, eh, como, pues sí, intrínseca a lo que uno va. Lo que tú decías, de repente estoy no sabía que estaba pensando en rol y a lo mejor algo me dio la, la idea, ¿no? De repente este, tuve esta idea por X situación, ¿no? Sí, puede ser eh, también por eso y también porque a mí eh, lo que es la parte de lograr que algo encaje me es muy fácil por el simple hecho de que si busco que algo encaje a propósito ya he hecho aposta, es como lo hago y lo pienso. ¿Cómo puede... Cuando yo antes de empezar una historia, sí pienso eh, en cómo. ¿Cómo puede conocer a este NPC, esta persona, por ejemplo? Y entonces uh -huh. cuando me mandan tipo la historia y todo eso. Y me mandan tipo trasfondo y todas esas cosas. Yo leo y leo detalladamente cada cosa. Y los huecos que dejaron. Esos huecos son lo mejor que existen en el mundo. Porque son donde yo puedo hacer lo que se me cante. Porque no detallaron ese hueco. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Como no me describieron cierta parte, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, pasó así, 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 así. Y tú no lo sabías. Como tú no lo sabías. Pero como tal, tu personaje sí. Entonces tú tienes que actuar como que sí. Y que es que es normal. Entonces tú tienes ahí como desbloqueado algo de un recuerdo de algo antiguo y ahí por ejemplo tienes el bloqueado que recuerdas que conoces a alguien por no sé qué hace cuenta, no sé cuándo no cuánto claro o sea sí lo que dijiste es o sea, como sí. de cierta forma improvisado eh, hacia... es como improvisado y cuando eh, escribo partida ya es cuando me tomo las cosas eh, extremadamente no es que no me tome las cosas en serio cuando son las otras partidas pero cuando me tomo la, la, la cosa demasiado en serio, eh, que en mí es muy extraño, porque yo soy una persona muy improvisativa, entonces me, me es muy mucho más fácil que algo más he escrito. Pero cuando tengo que escribir algo, lo hago. De cualquier partido. Pero cuando tengo cuando quiero escribir una partida, por ejemplo, de lo que sea. Eh, la escribo cuando conozco a mis jugadores. Yo lo primero que hago es conocer a mis jugadores. Es la primera cosa sí. que hago. Conocerlos a ellos, no a sus personajes, a ellos. Claro. Después de conocerlos a ellos, recién empiezo a escribir la historia, como tal. Claro algo bueno, ahí... pues, así es más fácil mover las emociones de la persona. Ahí es, más fácil, el... es el... más fácil mover las emociones y también es más fácil eh, muchas otras cosas que se te van desbloqueando en el camino. Que tú pensabas que te busca. Te, que porque los jugadores también buscan meterte en problemas en plan: a ver cómo haces para hacer, hacerme sentir esto. Y es como: estás retando al máster en serio. Y es como. <laughs> generalmente a todos los que me han retado le ha salido bastante mal así que la mayoría ha terminado llorando así que es como mejor no porque les toca un doble uno porque los dados están a <laughs> mi favor entonces yeah. terminan llorando también su personaje y terminan llorando ellos y, de y ellos rabiosos también terminan es como, pues, no puede ser que los dados estén de tu lado, ya no sé qué, hace no sé cuánto. Y es como, soy la master Obviamente que como, yo tengo todo bajo control. Sí, claro. Sí. O sea, ya, ya también te vas tomando esa experiencia y también vas, eh, hace rato mencionaban que el conocer el backstory de los personajes ayuda a tener una cierta conciencia de qué es lo que quiere la persona, o a lo mejor qué es lo que eh, la cierta jugabilidad, ¿no? Que este... Eh, para, para saber hacia dónde llevar la crónica también, ¿no? Sí. Eh, me gustaría preguntar, ¿cómo ha sido todo este proceso para ti? Es decir, desde que conociste los juegos de rol, la parte eh, pues, emocional que, por lo cual a te, ti te fueron importantes, eh, digamos, todo, conociendo ya esa, eh, esa, o teniendo más bien ese antecedente, ¿dirías que los juegos de rol son importantes de alguna manera para ti? Y si sí o si no, ¿por qué es así? Mm. Eh, sí son importantes y mucho porque es una forma no solamente de creatividad es una forma también de, de uno siendo tal vez más tímido o retraído eh, es más fácil comunicarse cuando por ejemplo puedes prender la cámara si te, si te, si quieres a veces y decir, bueno, si yo soy un poco tímido, pues no quiero prender la cámara y le dices al máster y ya está. Yeah. Y es como por mensaje. Y, y, y después ya hablas ahí lo que tengas que hablar y lo dices más. Suel te empiezas a soltar sin te darte cuenta. Porque eh, yo era una persona extremadamente introvertida. Ahora soy una persona bastante más extrovertida. Que si no, no haya directos eh, Tampoco estaría aquí <laughs> Ciertamente Y no haya de máster tampoco eh, Entonces eh, Es como mm, Cambia mucho a una persona El rol ah, Pero a bien Aunque la gente piense que eres un bicho raro No, te, no pienses en, No piensen en eso U ustedes piensen en su bienestar. Ustedes piensen en lo que es eh, mejor para ustedes y en probar eh, ese... ¿Y si pruebo qué pasa? Yeah. Si pruebo jugar rol, ¿qué pasa? Por tener una mala experiencia, por haber tenido rol una vez, una mala experiencia y mmm, por eso no haber seguido jugando rol. No, seguí probando porque vas a encontrar en algún lugar alguna persona que te va a ayudar, que va a ser una buena master o master, y va a ayudarte a meterte en un grupo donde estés acorde y estés en un lugar seguro. Claro. Eso es lo que yo busco sobre todo en mis mesas, que sean lugares seguros. Claro. Claro, es muy importante, me parece, y por ahí en el chat también estaban de acuerdo, lo mencionaban hace rato, que esa es una de las eh, mejores cosas que se le puede decir a la gente en general jugando rol, ¿no? Que es cuestión de buscar el espacio que, que más te acomode, eh, perdón, que más te acomode, que, que sea más acorde a ti y a partir de ahí seguir jugando, no necesariamente el primer espacio en el que este llegas va a ser el, el mejor, pero... Hay que seguir intentando porque hay mucha variedad en, en los juegos de rol. Eh, Tenemos otra pregunta en el chat. <laughs> La voy a leer completa. Dice, ¿qué patologías tienes? Es algo que mencionaste al inicio y yo soy re chismoso, bueno, morboso. dice Yo lo corregía chismoso. <laughs> okay, responder tengo claro? va varias patologías, tanto teológicas como físicas. Por ejemplo, tengo síndrome de Menier. El síndrome de Menier afecta al oído. Ok. Y lo que hace es que eh, los huesitos que tenemos en el oído, le voy a explicar lo más simple posible. Eh, el líquido que tenemos, ¿viste? el líquido que nosotros sabemos que tenemos dentro, como que se, se mueva y aumente y toque los huesos. Entonces todo, 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 tú se te, se te va mareando. Ves, empiezas doble, empiezas a ver doble, empiezas a ver las cosas en vez de rectas, torcidas. Mm. Literalmente ahí tienes que estar como, depende de que si tienes una crisis o tienes una, un episodio, eh, es como tienes que comportarte. Por ejemplo, si yo tengo una episodio, eh, es un rato, eh, no llega, llega una hora como máximo. Y eh, simplemente tengo que estar sentada y esperar porque no hay mucho más que hacer. Porque a mí lo que le dan a la gente para el vértigo no me funciona. Oh. Así que... Me, me ya me acostumbré y por suerte yo manejo bastante bien ciertamente entonces es como eh, no me doy no le hago mucho caso no le doy mucha importancia tampoco claro no de acuerdo entonces como que y si tengo una crisis ya evidentemente si tienes una crisis de algo es como mejor te quedas en cama, muchas gracias. Te quedas en la cama, literalmente, y te quedas literalmente todo el día en cama, porque tienes la crisis de vertigo No puedes hacer nada, aunque quieras. Nada oh. puedes hacer. Te tienen que dar de comer a ti en la boca, tienes que tomar por una pajilla, uh. o por un sorbete, o como quieran llamarlo, eh, cosas así. Pues así. Oh. Esa es una de las cosas que tengo. Después tengo también eh, problemas de visión. Evidentemente, porque uso lentes. No son lentes falsos, que son, son lentes por ejemplo, que sí. <laughs> no Son lentes con aumento. No son de moda. No son de moda, son <laughs> lentes de verdad y tienen más aumento uno que otro. Uno tiene un 5 con algo. Es que es bastante sí. en lentes porque tengo atismatismo y otra cosa más, pero el atismatismo es lo que me intentan parar y por eso también tengo lentes de contacto, pero eh, no los uso mucho de noche porque después de me voy a quitarme los y todo eso es un rollo. Vas sí. teniendo uñas. Sí. Positas. okay. Es más difícil, pero claro. sí. es como te acostumbras pero es más difícil y es como, no tengo ganas, prefiero usar lentes, gracias. Entonces sí. cuando, cuando estoy día normal, generalmente sí utilizo los lentes de contacto, pero eh, a veces utilizo los lentes estos que estoy usando, eso va cambiando. Después tengo patologías psicológicas como depresión diagnosticada. Como también lo que es. Eh, todo lo que es. Eh, crisis de ansiedad. ansiedad en general. Eh, lo que es estrés, pero un estrés que te hace una, un ataque de estrés, un ataque de ansiedad. Eh, un ataque de llanto. Sí. Eh, también tengo otro tipo de ataques, y es como, son situaciones no muy bonitas de vivir, pero bueno, eh, por suerte no me suelen dar muy a menudo, pero siempre está como pendiente de ellas porque son como, no son bonitas de vivir, y después te llevan a emergencia por eso, entonces... Y después yo tengo, eh, bueno, tengo una depresión muy alta. Y también tengo eh, lo que es, eh, cuando, no me acuerdo en este momento el nombre, pero que es cambiar muy drásticamente de, de un estado de ánimo a otro. Pero de un estado, muy, por ejemplo, de estar muy feliz a estar llorando por los rincones. No, claro. Sí, sí. Pero en un segundo. Y eso que te pase eso unas 12 veces por día. Para mí es como cambiar de chip constantemente. Sí. En mi mente. Mi mente se cansa. No podía descansar la mente. Pero vamos, eh, yo tuve, terminé probando cuatro remedios. 5 cinco. Realmente, remedios diferentes. Por mi psiquiatra, eh, para poder encontrar el que me ha tomado ahora, que es el que me sirve. Entonces es como. Estoy muy. Eh, como. A veces tenía a veces muy cansada. Uh -huh. Y era muy evidente porque lograba eh cansarme fácilmente porque mi mente ya estaba agotada de tener que aguantar eh, como las dos, eh, los dos estados de ánimo. Eh, aguantarlos porque son cerebrales, empiezan con. empiezan desde el cerebro hasta que se manda la orden, hasta que va a suceder. Entonces es como, yo intentaba resistirlo más que puedo día en un estado neutro y eso me perjudicaba. Claro. Uh -huh. Pero yo también lo intentaba porque para mi familia no era nada agradable. Claro. Entonces eh, me terminé cansando un montón eh, cuando por fin dieron con el remedio que he tomado ya, que es el medicamento. Eh, puede por fin descansar bien, tener, no tener pesadillas, no engordar, no tener cosas así, claro. porque yo tengo tiroides y tengo biopelicístico también. Uh -huh. Dos cosas que hacen que yo como un plato y se identifica como tres. Uh -huh. Entonces es como, y estoy en proceso de bajado de peso. Que ya había bajado 14 kilos. Mm. Eh, qué bien. Ayuda, ayuda también. Sí. Entonces me ayuda mucho con mi estado de ánimo. Que antes era cero. Ahora por lo menos llega a un 45%. <laughs> Vamos mejorando. Sí, es un proceso de repente largo. ¿no? Eso es pues, es que un proceso un poco largo, la sí. Pero... Pero bueno, y después eh, tengo bipolaridad emocional. Por lo que también es una cosa que me acercaron hace poco y es como, ok, es como. Ok, como me enfrento a, a esto. Y sigo con mi vida, pero sé que con las profesionales que estoy eh, ellos mismos me lo dijeron eh, literalmente también lo dijeron a mi a mi madre que es mi, mi referente eh, en cuanto a temas médicos y cosas de esas que eh, con la dosis correcta y el, y el tratamiento correcto más la, el diagnóstico correcto se puede vivir una vida normal solo hay que tener fuerza de voluntad y también eh, seguir adelante. Claro. Y conseguir el tratamiento y seguir adelante. Es, yo siempre tuve que salir adelante sola. Entonces estoy acostumbrada a ello. Porque bueno, sola entre comillas, porque siempre tuve a mi madre y parte de Materna de mi casa conmigo, pero mi parte paterna no, entonces, como que siempre tuve esa falta de cariño, por lo que no, por lo que siempre tuve esa falta de, de cariño que logré encontrar en el rol. Encontrar esa, como, ese volver a sentir que había perdido cuando mi padre, para mí, me abandonó. Eh, cuando se divorció de mi madre. Entonces, pues bueno. Entonces, cuando volví a sentir por otra vez, gracias al rol, para mí fue como descubrir un mundo nuevo y descubrir un mundo donde estaba a salvo y estaba bien. Y además podía ser creativa, podía ser yo misma, podía ser. Al completo yo. Sin que me fueran a juzgar. Claro. Claro, justamente en el chat hay varias personas mandando: este, que qué bueno, que es mejor que. Pues, sí. Celebran algunas de las cosas que mencionaste positivas. Y que. Lo, dicen: creo que lo más importante de todo esto es claro. salir adelante. Claro. Este, y. También un poquito antes dijeron eh, que definitivamente el rol ayuda, pero una de las preguntas era: cómo, ¿cómo te ayuda el rol? Creo que más o menos lo mencionaste ahora, ¿no? La parte uh -huh. de, de tener un espacio. Este, y preguntan: ¿que, eh, tomando esto en cuenta y que el rol te está ayudando, qué es lo que viene eh, en sí, el, futuro? el futuro? ¿Qué proyectos ¿Qué hay? Bueno, proyectos de futuro. Eh, tengo el el viajar a conocer a todas las personas que me han apoyado y, y seguido durante los años. Eh, ir, a con, ir a conocerlos a ustedes, evidentemente. Está dentro de mis pasos porque también tengo a mi, una amiga en México, entonces Genial. también ustedes son <laughs> mis amigos, entonces como que para mí es como visita a todo el mundo y ya está. <laughs> claro. esté en la punta de y otro en la otra, no me importa <laughs> yo visito a todo el mundo No es un buen motivo, eh, estoy de acuerdo pero yo eh, encantadísima y después proyectos <laughs> de, de, de rol eh, crear mi primer manual y después eh, hacer el segundo, que tengo pensado de que sería el segundo uh -huh. Porque para mí está construido en mi mente ya el primero. Solo tengo que pasarlo a palabras y pasarlo a construir y que con la ayuda de personas o gente que se quiera ayudarme, eh, lograr eh, tenerlo como bien hecho, que tenga sentido, que se pueda entender, porque no quiero que sea algo difícil de entender, no quiero que sea un, diplo un diplodocus ahí. Eh, una cosa gigante que no se entienda, un libro que gordísimo para pura letra no. Yo quiero algo eh, que se pueda entender aunque sea un sistema un poco más complejo pero que se pueda llegar a entender y que se pueda llegar a a lo más posible, a la mayor cantidad de gente posible y que puedan disfrutar de él. Eso es mi mayor sueño. Eh, y otro de mis mayores sueños es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible para poder eh, contarle cómo estoy haciendo ahora mi experiencia y poder eh, decir... Se puede seguir adelante, se puede contra todo lo que estés pasando, uno puede, hay que empoderarse, no importa lo que piensen los demás, importa lo que pienses tú de ti mismo, claro, claro, eso es lo más importante para mí, okay. qué bonito, estoy totalmente de acuerdo. Este, y me gustaría hacer una última pregunta, eh, como cierre. <laughs> Dicen, pregunta robada de Mara, este, un <laughs> programa que tuvimos hace unas semanas. Y dice, porque probablemente tú, Isa, ya lo sabes que ha estado con nosotros varias veces, pero para los que apenas están llegando en este canal, nos gusta mucho el rol y la comida. Y la pregunta es: ¿con qué comida acompañas el rol? <laughs> ¿Con qué comida acompaña comer. el rol? Sí, como un snack Algún para... snack a lo mejor Para jugar Pero para comer mientras juegas Soy Más de tomar Que de, ¿Ah, de, de De comer Con una buena monster <laughs> Ok Pero de, un, de buena en específico Pero sí pues ahí está. Es, es cierto, normalmente no prestamos tanta atención a las bebidas, pero son importantes para acompañar la comida. Este, quiero agradecerte mucho por acompañarnos, sí. quiero agradecerle al chat que estuvo bastante activo este por todos sus, sus mensajes y preguntas, pero sobre todo a ti por estar con nosotros y estar dispuesta a venir a platicar de tu experiencia y responder todas nuestras preguntas, incluyendo las preguntas chismosas eh, y todo esto. Eh, tenemos en el eh, programa... Antes de pasar a eso, <laughs> bueno, sí, primero eso y luego te doy el espacio. Eh, tenemos el programa, una forma de agradecer a las personas que nos acompañan, este, que están acá con nosotros, nos dedican su tiempo y nos comparten su experiencia, que la gente en el stream pronto lo va a poder ver. Es un reconocimiento a tu nombre, que te haremos llegar a ti directamente más adelante. En lo que la gente ve eh, chismosamente el reconocimiento. Eh me gustaría darte un espacio para que hagas si quieres algún anuncio, comentar cualquier cosa, incluso si no es exactamente de lo que hablamos hoy o de los juegos, cualquier cosa quisieras compartir con el chat adicional, sí. un espacio totalmente libre. Bueno, eh, les quiero comentar que eh, fue un gusto realmente eh, estar aquí como siempre y eh, quiero comentarles que si sí, se pasan por mi canal van a ver mucho rol van a ver mucho personali personalización de rol okay. que me personalizo para los roles uh -huh. para y a veces los termino hasta su hasta asustando pero eh, es un trabajo que quiero tomarme porque creo que se lo merecen cada uno de mis jugadores porque están dando su tiempo en algo que yo creé entonces es como mi manera de darles las gracias y mi manera de darles las gracias siempre a mis jugadores cuando termino una campaña es darle un pequeño regalo a cada uno personalizado no, qué lindo detalle. Eso también impulsa a que se juegue más. Entonces. Es, una idea? es como algo que yo hago personalmente, que personalizo, algo que sea como muy personal del, del jugador, de, que tenga que ver con el jugador y con su personaje. Okay. Que yo hago. Y. Eh, también eh, lo, después eh, le puedo usar la persona libremente porque suele ser tipo como una imagen específica de algo pero muy, muy eh, trabajada no sé qué o una muy cosa bien. muy a veces incluso en algunos juegos que he terminado y que han sido realmente campañas muy intensas <laughs> Eh, hago llegar a mis jugadores eh, regalos a sus casas. ¡Órale! Oh, dependiendo de qué tan intensa ya sea. <laughs> Entonces es como. Es algo interesante que a veces hago. Y es como. Porque me conecto tipo con una persona uno del grupo que sepa la dirección de todos los demás para cuando, <laughs> cuando son amigos generalmente y y que, y que les llegue los regalos a todos los demás por ejemplo oh. entonces como que y que les diga no lo hablas hasta que no sea la partida última por ejemplo <laughs> y ahí abren y nivel la sorpresa por ejemplo que suele cambiar y además es personalizada para el jugador. Oh, Entonces, no bueno es que igual, hay... no es exactamente igual. Es personalizada para el jugador. Entonces es, es algo que me gusta tener eh, en cuenta eh, porque simplemente me gusta uh, aunque sean unos dados o unas cosas así o lo que sea. Eh, me parece un detalle bonito. Y, y es una manera de expresarme que yo tengo. Y después de eso, si se pasan por mi canal, también van a ver mucho rol. Y van a ver muchas aventuras muy buenas que se vienen y que están. Así que pueden pasarse y eh, hablar que seguramente después de que terminemos esto estaré hablando con el chat eh, para consultas de cualquier cosa así que ya haciendo directo Ah, perfecto Pues muchas gracias por, por el tiempo gracias sobre todo por la dedicación al rol y haberlo retomado y e impulsarlo como una forma sí. de ayudar y, y, y unirnos Este antes de cerrar me gustaría rápidamente recordarle al chat que en unas dos horas y media aproximadamente tenemos el inicio de una nueva eh, mini crónica que va a estar narrando Maratura. Este, toda esta semana estamos haciendo inicios con el mes, entonces estén al pendiente con nuestra nueva programación. Entonces nos vemos en dos horas y media y el día de mañana también tenemos eh, programación, programación especial. especial. Okay. Eh, y pues eso, muchas gracias a todos por, por sus preguntas. Gracias, Isa, por estar, por gracias. venir, por compartir nuestra historia. Nos vemos en unas horas. Sí, nos vemos en unas horas. Muchas gracias. Les deseamos que sus jaques sean siempre críticos y recuerden que en el rol todo cabe. Gracias de nuevo, un abrazo.